bajen cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos y tenemos ya el contacto con John Guzmán para que tú nos puedas decir, ¿se va a entregar la solidaridad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que tú hoy nos vas a plantear, querido John? Héctor, una vez más nosotros contentos porque recibimos buenas noticias y precisamente es el canal quien es el intermediario para poder colaborar a aquella gente que más necesita durante todo este tiempo y que está obviamente en su casita esperando tener un alimento para poder cocinar, para los hijos, para los abuelitos, en fin, para todos en el hogar. Y son los trabajadores, por ejemplo, del SENASAC, que a iniciativa precisamente de cada uno de ellos, de sus funcionarios, los jefes, los trabajadores, todos han decidido colaborar para entregar este tipo de alimentos que te voy a mostrar, Héctor, porque son ellos los que han decidido llegar hasta los más necesitados. Vamos a hablar en primera instancia con el jefe regional departamental del SENASAC, Gunnar Morales, a quien le vamos a preguntar de dónde nace esta iniciativa, cuál precisamente ha sido la inquietud de llegar a gente que necesita ayuda en La Paz. Bueno, en principio, muy buenos días, dar las gracias al canal por la cobertura. Básicamente, esta es una iniciativa de todos los trabajadores de la institución, que a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el SENASAC, se solidariza en esta época en donde básicamente muchas de las familias bolivianas están viviendo una crisis alimentaria debido a esta pandemia de coronavirus. Básicamente nace la idea de todos los trabajadores en que vayan a contribuir con un granito de arena en la adquisición de estos artículos de primera necesidad que consideramos va a llegar a cada una de las familias necesitadas. Sí, estamos conscientes de que no vamos a poder llegar a todo el conglomerado en general, pero sí a las familias que realmente lo necesitan así. Muy bien, y va a ser precisamente el canal, Héctor, que va a ser parte de esta entrega, porque hemos identificado varias personas que necesitan. Vamos a llegar hasta Vinotinto, vamos a llegar hasta el sector de Minasa, donde hay casos de familias, de personas que necesitan de estos productos porque no tienen hasta ahora nada que comer. Y son los trabajadores los que han hecho también un cronograma de entrega y que se va a realizar no solamente el día de hoy, sino no en el transcurso de los días, ¿verdad? Sí, precisamente, John, así como tú lo indicas, se ha hecho un cronograma identificando familias y zonas donde precisamente necesitan de estos víveres, ¿no?, que son de primera necesidad. Ayer comenzamos ya la actividad por las zonas de Rosasani, Alto Rosasani. También estuvimos por zonas de Villa La Merced, donde también había casos diferentes de familias que están abandonadas incluso, que necesitan este tipo de productos. Entonces, hoy también estaremos visitando por la zona de Obrajes a un convento de monjas, que realizan ellos también una labor social. Y también estaremos por Alto Tacagua también, que ha sido otra zona identificada, ¿no? Entonces, así, de esa manera, muy bien, vamos a seguir llegando todavía a varios lugares. Muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos a ser los testigos de la entrega de esto, porque son ellos que nos buscan de intermediarios para llegar hasta estas familias que realmente necesitan, Héctor. Y, por supuesto, el aplauso para todos ellos, para los trabajadores del SENASAC, porque son los que se solidarizan en este... Muy bien, querido John, manos a la obra, nos subimos a los vehículos y de inmediato ya comenzamos a repartir esta solidaridad para la gente que realmente lo necesita. Para estos casos de manera urgente que no tienen ni siquiera que comer, nos vamos a repartir estos víveres y en cualquier momento estamos de retorno contigo, querido John, en directo con nuestra unidad móvil. Richard, querido, adelante.